Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Volvemos a tratar a un miembro de la familia Flitner, una familia de gratos recuerdos que desde el siglo XIX, aprovechando la primera experiencia de libertad religiosa en España, se instaló desde su Alemania natal, en Madrid. Ya nos hemos preocupado de el fundador de la saga en España, Federico Flitner. Hemos escrito y hablado de Catalina, una de sus hijas. Ahora nos vamos a ocupar del segundo de sus hijos varones, Jorge Flitner Braun. Podemos ya de entrada decir que nació en Madrid en 1875 y murió también aquí con más de 90 años en el año 1966. Como tarjeta inicial de presentación, podemos hablar de él como teólogo, pedagogo, profesor durante muchos años y director del Colegio del Porvenir en Cuatro Caminos, como escritor brillante y como pastor de una congregación fundada en 1912 en el propio Colegio El Porvenir y que todavía tiene las puertas abiertas y el púlpito para anunciar la buena noticia. Le sucedió el pastor Luis Ruiz Poveda, uno de sus alumnos, y ahora Esther Ruiz, una de las hijas de su sucesor, es quien pastorea la congregación de la Iglesia de Cristo de Madrid, que en 1912 fue fundada y con ocasión del centenario, en el 2012, publicó un detallado, documentado e ilustrado librito que en sus 80 páginas, incluso con el color, es una crónica
de un siglo de una congregación, primero en otras dependencias y la mayor parte de él del tiempo como ahora en el paraninfo del colegio El Porvenir. Su niñez la pasó aquí en Madrid y fue enviado a Alemania para estudiar teología, y allí lo estuvo haciendo desde 1895 a 1899. Concluidos estos estudios, regresó a España, volvió a vivir en Madrid y 5 años más tarde, en 1904, se casó con Ana Villesid, conocida como Doña Anita. Hay que decir una particularidad de la esposa de Jorge Flinner. Por un lado, no hay actualmente descendencia, ya que 2 de los hijos de esta unión murieron al nacer. Tanto el padre de Anita, José Villesid, había tenido una larga prole, como el padre de Jorge también. Aunque esta presencia o proyección no podemos hoy contemplarla como descendientes directos, sí que merecen uno y otro nuestro emocionado y agradecido recuerdo. La esposa era descendiente de los judíos expulsados de España y siguió su familia residiendo cerquita de la península ibérica, ya que cuando llega el siglo XIX, su padre es médico, muy característico, ¿verdad?, esto de los judíos, es médico del sultán de Marruecos, y va a casarse la madre de Anita con José Villesid, descendiente también de sefardíes, pero de los que se refugiaron en la actual Grecia, concretamente en la ciudad de Salónica, aquella ciudad que con el nombre de Tesalónica fue visitada por el apóstol Pablo y fue la destinataria de las 2 primeras cartas del apóstol a los gentiles, del apóstol, el antiguo Saulo de Tarso, que pasan por ser los 2 primeros libros escritos de los 27 que forman el Nuevo Testamento. José Villesid y la mamá de Anita se conocieron, se casaron en Gibraltar y a partir de 1870 trabajaron como misioneros en Andalucía. Primero en Cádiz, la Tacita de Plata, y poco después en Jerez, donde fundaron una iglesia. Todavía se puede ver el templo neogótico en la calle Argüelles, y escuelas, algo muy característico en el comienzo de prácticamente la totalidad de las iglesias evangélicas en el siglo XIX y el primer tercio del XX. El amor les unió. Anita vino a Madrid y
aquí estuvo hasta que Dios la reclamó, como también ocurre con su esposo. Anita murió 10 años antes aquí en Madrid. El ministerio de Jorge Friedner se repartió el tiempo y su ocupación ministerial se repartió entre sus clases de teología, la dirección y las clases como profesor en el colegio El Porvenir, el pastorado de la iglesia que había fundado, como ya adelantamos, la Iglesia de Cristo, y que había fundado él en 1912, y una diversa e intensa actividad literaria, que, dado lo habitual que hacemos con estas crónicas, esta parte va a quedar para el segundo programa, donde hablaremos de sus escritos. Como ya apuntábamos, él murió más a los 91 años, y un año antes, el diario ABC, en su edición madrileña, reparó en aquel altísimo Jorge Friedner Braun, y concretamente con ocasión de su cumpleaños de 1965, los 90, un año antes de su muerte, ABC de Madrid publicó un artículo con el título "Un gran amigo de España cumple 90 años", y que literalmente os leo ahora. El pastor alemán Jorge Friedner, gran amigo de España, ha cumplido 90 años. El presidente de la República Federal Alemana, señor Lucke, le ha enviado un efusivo telegrama de felicitación en el que, al mismo tiempo, subraya la benemérita labor que, en beneficio de sus amigos españoles y de sus compatriotas, ha realizado en la capital de España, con total entrega a su misión evangélica durante su dilatada existencia. El pastor Friedner, sigue diciendo el artículo, nació en Madrid en 1875 y es hijo de una familia que fundó y puso en marcha importantes obras sociales, cursó estudios de teología en Alemania y después fue ayudante de su padre en la Iglesia Evangélica Española. Desde 1899 a 1935 dirigió un colegio fundado por su progenitor y al mismo tiempo actuó como pastor suplente de la comunidad evangélica de habla alemana en Madrid. Siempre ha puesto el venerable sacerdote el mayor interés en el mejor conocimiento entre los cristianos. Con nuestra gratitud, que es, desde luego, más que justificada, al diario ABC, debemos hacer aquí una pequeña precisión cuando lo menciona como sacerdote. Ya tendremos ocasión de, en la parte de sus escritos, de conocer lo que pensaba, y desde luego, como seguidor de la Reforma y defensor claro
de uno de los principios de la Reforma, de el sacerdocio universal de los creyentes, que no era sino recuperar una doctrina del Nuevo Testamento que encontramos precisamente en una de las cartas del apóstol Pedro, pues es una imprecisión. Y si esto lo hubieran superado los periodistas españoles que escriben sobre los protestantes, pues no habríamos hecho la precisión. Hoy, después de tanto que ha caído y tantas cosas que en España han cambiado, la imprecisión de los periodistas en cuanto a informar de los protestantes españoles sigue siendo una asignatura pendiente. Cuando Dios le llamó al descanso eterno, alguien bien recordado de otra de las sagas del protestantismo español, en este caso de origen español, que ya está, creo, en la sexta o séptima generación, concretamente Alberto Araújo, con ocasión de la defunción y celebración de un culto en su memoria en 1966, decía cómo Dios había llamado el 22 de enero a su siervo al descanso eterno. La Fundación Federico Flirner, que conserva los archivos y gran parte de la memoria de esta familia, cuenta con un gran número de fotografías, y en ese libro que os mencioné reproduce algunas, una ya muy entrada en años, dedicada a Jorge, otra de con su esposa, con Anita, un año después de su boda, ya en el siglo XX, también ya mediados, concretamente en 1950, recoge algunos familiares de Anita que han venido a visitarles a Madrid. También está con un cuadro o claustro de profesores del Porvenir de 1925 y conserva naturalmente su correspondencia. Uno de sus discípulos, que ya apuntaba antes, Luis Ruiz Poveda, que estudió en Suiza teología, al regresar a Madrid en 1959, había nacido en Úbeda, Jaén, inmediatamente pasó a ayudarle en el pastorado de la congregación evangélica que había fundado. Cuando Jorge sufrió una embolia en 1962, 4 años antes de fallecer, Luis se hizo cargo de la Iglesia de Cristo como pastor y estuvo realmente una larga temporada y, como apuntábamos, hoy ocupa el púlpito y la responsabilidad del pastorado su hija Esther. Una feliz colaboración entre la Fundación Federico Flirner, que conserva la memoria de esta familia y muchos elementos de su labor literaria y familiar, la colaboración de esta fundación, repetimos, Federico Flirner, con la Universidad Complutense,
ha hecho posible que en Madrid tengamos una exposición de 5 siglos titulada Rescatando un tesoro protestante. Se inauguró el 20 de octubre de 2017 y está abierta hasta el 6 de abril del 2018 en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, calle Noviciado 3, junto al metro de Noviciado. Un cómodo y amplio horario que va de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, de lunes a viernes, facilita que podáis ver y recordar las tres grandes secciones: Lutero y la Reforma Protestante a partir de 1517, Segunda Reforma y obra Flinders desde 1869 y la aportación educativa en España vinculada con ellos y con otras iniciativas protestantes desde 1870 a 1939. Verás documentos, libros, material escolar, incluidos instrumentos de laboratorio, de la colección de minerales y multitud de iconografía. No te la pierdas. Hasta el 6 de abril del 2018, en la calle Noviciado 3 de Madrid, puedes llegar cómodamente en el metro Noviciado, de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, de lunes a viernes. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.